cómo está la máquina. No dobla bien y el asfalto es malo. Con permiso, señor Fangio. Sí. Disculpe, nos gustaría muchísimo hacerle algunas fotos exclusivas para carteles y La Vanguardia. Mire, esta foto se la hice yo. Estoy haciendo un libro. Disculpen, pero estoy ocupado. Son solo 5 minutos, aquí mismo en la pista. Sí, con el mar al fondo. ¿Cuál es su nombre? Pilar Toledo. Pilar Toledo. Las podemos hacer más tarde en el hotel. ¿Les parece bien? Perfecto, gracias. Víctor. Esto es. En esta curva voy a entrar en segunda 4000 vueltas. Si el auto no aguanta... Con este aparatito puedo medir la luz de su sonrisa. Cuando quiera se lo dejo, es muy útil. Por ejemplo, si tenemos ahora aquí un... Podemos usar un 5,6 de diafragma. Me hubiera gustado vestido de corredor. Espérame en el bar que voy a hacer una foto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos ir afuera? Sí, claro, cómo no. Vaya, no tenemos luz. Está el cielo oscuro. No me sirve. No diga eso, está perfecta. No, no está perfecto. Esto parece cualquier sitio menos Cuba. No merece la pena que le molestemos más, señor Fangio. Señor Fangio, al menos permítame una foto para mi revista. Para mí la luz es buena, ahí mismo al frente. No, no es buena. ¿Cómo puede decir eso de Cuba? Vea, yo creo que él tiene razón. Las cosas hay que hacerlas en el momento justo. Pero es que es la oportunidad. No va a faltar otra. No se desanime. El movimiento necesita retener a Fangio desde esta noche hasta después de la carrera. ¿Secuestrarlo? Secuestrarlo no, detenerlo. Si Fangio no corre, se desprestigia el evento. Evelio, Batista no puede salirse con la suya como si aquí no estuviera pasando nada. Todos estamos en la obligación de hacer algo. No, no me vengan con eso. Que Fangio corra o no corra no va a decidir el destino de Batista ni de Cuba. Mira Venezuela, la insurrección está más cerca de lo que parece. Me están poniendo en el lugar de Judas. Yo he buscado esta entrevista desde hace más de un año. Me he ganado la confianza de Giambini. ¿Cómo ahora voy a hacer carnada para esto? Su única preocupación es dar el palo a la exclusiva y después... Déjalo terminar. No puedo. Pónganse en mi lugar. No puedo y además no quiero. Coño, ¿cómo voy a ser parte de una locura que no comparto? Evelio, se te hace tarde. Bien, Evelio, no vemos las cosas igual. Al menos pregúntale a Fangio, ¿por qué vino aquí a apoyar a Batista? Él solo vino a Cuba a correr. Fangio es un deportista, no es un político. Piénsenlo bien, muchachos. Cabrón. Ustedes váyanse a dormir, que yo voy a localizar al ingeniero. Nosotros no estamos amarrados, Evelio. Él lo va a entrevistar en un restaurante. ¿Un lugar público? ¿Qué nos impide estar ahí y llevarnos al argentino? Si esto hubiera sido un atentado, Fangio hubiera muerto 2 veces. En Oriente lo conocen así. ¿Es de lo que estuvo en lo del coronel Secade? Asesinato, muchacho. Debes aprender a llamar a las cosas por su nombre.
Asesinato. Por acá no se oye hablar nada de él. Al menos yo... Nosotros sabemos que está aquí en La Habana. Coronel, yo trato, pero imagínese. Me han perdido la confianza después de la detención. ¿Pero por qué? ¿No tienes razones? Nadie ha caído por tu culpa. Así todo, hay compañeros que no me quieren ver. Y otros que me hablan a medias. Tienes que insistir, muchacho. Exigirle a esos compañeros hijos de puta que te respeten. No. Quédate con ella. No estás cooperando como acordamos, muchacho. Pero yo sigo esperando mucho de ti. No me defraudé. ¿Y a ti quién coño te mandó a opinar? Stephen Moore completa la vuelta en 7 minutos exactos, superando por 10 segundos la marca de Fangio. Stephen Moore en la mejor posición. Fangio entra a la pista para las últimas 3 vueltas de clasificación. Voy a localizar al ingeniero. Y tú espérame en la cafetería, ¿bien? Políticamente no se me puede pedir más. Los fidelistas no tienen cojones para echarme a perder esto. No los tienen, porque yo se los he cortado, Aguilera. El campeón mundial, Juan Manuel Fangio, ha completado la vuelta en 6 minutos y 47 segundos, garantizando el mejor tiempo y estableciendo un nuevo récord en el malecón. A esta hora, Fangio tendría que ser huésped nuestro y no de Batista. Julián, creo que sin dejar de ser prudente, no nos queda otro camino que ser más audaces. Hasta ahora han sido cosas imposibles de conciliar. Bueno, pues de aquí tenemos que salir hoy con la decisión de hacerlo. A partir de ahora el hombre se encuentra en el hotel hasta el día de la competencia. Entonces tenemos que actuar allí. Y va a ser difícil evitar un tiroteo. Ven acá, Julián. Tú me estás proponiendo a mí que cambiemos esta acción por un asalto a la radio y la televisión. Ingeniero, si a ese hombre le pasa algo y tenemos que mandarlo en una caja a la Argentina, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde? Esta carrera hay que boicotearla. Y a Fangio no le puede pasar nada. Mira, nunca le he pedido nada a nadie,
que no considere justo o necesario, o que no sea capaz de hacer yo mismo, o que no haya hecho antes. Julián, nos queda poco tiempo. O lo haces tú, o lo hago yo. Dile a Lázaro que en dos horas esté en el punto acordado con todos los hierros. Tú no debes estar, no tiene sentido que estés ahí de mirón. Ni tú tampoco, ahí no se pueden sacar fotos. Julián. Déjame. Hoy se llevan a cabo en Argentina las elecciones presidenciales. La Unión Cívica Radical Intransigente parece encaminada hacia el triunfo, lo que haría que su candidato Arturo Frondizi se constituya... Le pregunté al embajador cómo andaba la cosa y no me contestó. Cierto, todo parece en orden, pero la gente dice que hay una guerra subterránea. La guerra es con el auto, que no dobla bien. Y con la pista. ¿Qué puedo hacer? El año pasado me juraron que ya tenían el presupuesto para remozarla. O no entienden, o son unos irresponsables. Anduvo fuerte Stirling, ¿no? Y sí, es bueno. Vamos a ver. Gracias. Perdón, ¿podría sacarle una foto a los señores? ¿Sería usted tan amable de tomar del mío también, por favor? Movimiento 26 de julio. No conozco por qué. Esto es un secuestro, acompáñeme.